¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta Verdad de la Milanesa especial, hoy desde exteriores, probando una nueva cámara. Gracias al apoyo de todos ustedes, empezamos a tener más condiciones técnicas, y eso es importante, sin duda, para todos nosotros, para estar comunicados con ustedes y para poder hacer el trabajo que estamos haciendo, difundir toda la verdad y ser un medio de comunicación, como es el Bocón, como es la Verdad de la Milanesa, como es el Buenos Días Buena Onda, como es la Pura Verdad, que dice las cosas que otros no los dicen. A ver, yo veo el sistema político hoy en la agenda de los medios de comunicación, hablando de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, una ley que nació mal, vamos a decir las cosas como son, fue un abuso desmedido de este gobierno hacer una ley con más de 500 artículos. Realmente hicieron, a ver, a pedido, ¿qué necesitamos en economía? ¿Qué necesitamos en economía? ¿Qué necesitamos en educación? ¿Qué necesitamos en salud? Vamos a hacer un artículo, poner un artículo. No, así no es, así no es. Hay una constitución de la República que es la que tenemos que respetar. Hacer una ley de urgente consideración está bien, todo gobierno que empieza, pero ponerle 20 artículos, no le pongas más, es un disparate, una barbaridad. Ahora, estoy podrido de escuchar la LUC hoy. El referéndum, sí hay, sí hay, si dan las firmas, si son aprobadas por la Corte Electoral. Es en abril del año que viene. ¿Qué vamos a hacer de hoy, de agosto, de septiembre, hasta abril del año que viene? ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que hay para hacer en este país. Hay gente pasando muy mal. Hay realmente gente que está en la lona. Hay 200.000 desocupados. Y vamos a seguir discutiendo hoy. Tenemos que aguantar a un pelotudo como subía a hacer decir cuatro pavadas en la Rambla de Montevideo y dice: largué ya la campaña para defender los 135 artículos. Loco, pará, pará. Subía porque gana 350 palos por mes como legislador. Subía porque agarró 120 mil dólares del nabo de Novik que le pagó para que vaya al partido de la gente. Es a la gente que hay que sacarlas del sistema, que no pueden estar oportunistas como Subía. Pero no tiene la culpa Subía. Subía lo que está haciendo es lo que hizo siempre. Bla, 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 hablar, gritar, hacer bulla, ir a los medios y nada más. Presentá proyectos de ley como la gente, preocupate de los jubilados que ganan tres mierdas, preocupate de lo que realmente está pasando en nuestro país. No, por favor, como ganan 12 mil pesos por día, están cómodos, están tranquilos, están bien. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar los uruguayos que nos sigan tomando el pelo? Nos prometen todo. Nos prometió el Frente Amplio, nos prometieron los colorados, nos prometieron los blancos, nos prometió este gobierno multicolor. ¿Qué bajó? Porque la promesa era: vamos a bajar el precio del combustible. ¿Qué van a bajar el precio del combustible? Se lo bajaron 4 pesos a los arroceros para quedar bien y ganar los votos. Eso es lo que hicieron. Todo sube, todo subió. La inflación subió, subió el déficit fiscal, todo sube, todo, lo macro y lo que no es macro. Lo único que baja es las defensas anímicas que tenemos los uruguayos. Hay uruguayos deprimidos, hay uruguayos que están mal, les importa tres carajos. Si están ahí en el palacio, cómodos, entre mármol, con aire acondicionado, con teléfono gratis, con internet gratis, con secretarias gratis, con amigotes sacados a comisión que ni pisan el Palacio Legislativo. ¿Hasta cuándo vamos a estar los uruguayos entonces implorando a los políticos para que hagan por lo menos lo que prometen, muchachos? Hagan lo que prometen, lo que prometieron en algún momento de su vida, en las campañas electorales, prometiendo todo. Yo todavía me caliento, soy un pelotudo sin duda, pero todavía me caliento cuando recuerdo los políticos, los candidatos a presidente, haciendo giras por todo el país y diciendo que venían a escuchar cuáles eran las necesidades de la gente.
Pero qué mierda, si saben bien cuáles son las necesidades de la gente. ¿Qué tienen que ir y recorrer? Vengo a escuchar acá en Rocha, vengo a escuchar en el Chuy, voy a escuchar a Mina de Corrales, voy a Tranqueras ahora, voy a Colonia, a Carmelo. Para un poco, hermano, nos tomaron el pelo. Nos tomaron el pelo prometiendo cosas. Estoy cansado de este sistema político profesional. Hay que destruirlo. Hay que hacerlo pelota. Son los enemigos de los uruguayos honestos. No me voy a cansar de decirlo. ¿Qué bajaron? A ver, iban a bajar la luz. Iban a bajar las tarifas de agua. Todas las tarifas. Iban a bajar los impuestos. Todo prometían. Gritaban a los cuatro vientos. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Y siguen acomodando gente. Siguen acomodando gente. No alcanzó con los 540 que acomodaron, que después aparece Carolina Cosa en la intendencia y acomoda a Pablo Ferreri. Sí, a Pablo Ferreri. ¿Se acuerdan de él? Director de la DGI, subsecretario del Ministerio de Economía. Después se tiró a diputado, no le dieron los votos, no salió. Bueno, ya es jerarca de la Intendencia Departamental de Montevideo. ¿Cuánto gana? No sé, pero debe ganar 150, 180 palos. No va a trabajar por 60 palos, Pablo, que es un técnico, un economista. ¿Y por qué lo tenían que acomodar? Por política, nada más. Porque el compañero lo tenemos que tener. Pero pagáselo vos, Carolina, con tu guita. Pagáselo vos con la guita de la Antel Arena, pero no hagas que nosotros tenemos que bancar zánganos. Los contribuyentes de Montevideo tenemos que bancar zánganos, porque es un zángano, Pablo. Lamento decirlo, pero es un zángano que le está chupando la sangre a todos los uruguayos. ¿Por qué mierda lo tienen que acomodar? Por política, nada más que eso se tiene que terminar de una vez por todas, muchachos. Tomen conciencia que se tiene que terminar. Mira, yo sé muy bien que mucha gente piensa que estoy loco. Otros piensan que soy un bandido, que soy un delincuente. Otros piensan que me quiero acomodar ahora con un nuevo partido político, el Basta Ya. Tan lejos estoy de todo eso, pero tan lejos. Ustedes piensan que yo, casi 70 años, me voy a acomodar, a hacer un partido para dar todo el camino, para terminar acomodándome. ¿En serio piensan eso? ¿Por qué no venís, el que piensa eso y me putea, después pone comentarios acá en el video, pone comentarios, este bonica, un hijo de puta, esto, el otro? ¿Por qué no venís a tomar un café conmigo? Y me decís en la cara lo que pensás de mí. Y me conocés. Y hablas conmigo. Y te vas a dar cuenta qué es lo que soy a los 10 minutos. A los 10 minutos. Tengo defectos como todo el mundo, pero estoy bien intencionado. Desde que puse el bocón hace casi 26 años que le estoy dando palo al sistema político profesional. Son los culpables. Sobra la plata en este país. Sobra la plata en este país. ¿Querés una prueba? Te la doy. Estuve 15 años en solitario, peleando para que estos delincuentes, estos zánganos, estos parásitos del Palacio Legislativo, eliminen la partida de prensa. Ustedes se deben acordar, sin duda. Eliminen la partida de prensa. ¿No es así? ¿Por qué? Porque era un robo descarado. ¿Sabés cuánto robaron desde que el decreto del doctor Lacalle Padre hizo que haya una partida de prensa? 30 millones de dólares. ¿Lo escuchan bien? 30 millones de dólares. Esa es la suma de todas las partidas de prensa que cobraron durante todos los años, casi 30 años, que cobraron una partida mentirosa, un robo, una estafa, un abuso de funciones, un tráfico de influencias. Y no lo digo yo. Lo dice el nabo de Mieres, que cuando le hice una entrevista lo primero que dijo es: Bonica, eso es un sueldo encubierto que se pusieron los diputados porque ganan poco. O lo dijo el propio Lacalle Pou, que dijo que con esa plata le pagaba el salario, el sueldo a su empleada que se ocupaba de la prensa en su despacho. O sea, nos robaba la plata en beneficio propio.
abuso de funciones. Cana, preso. Acá nadie va preso. Nadie va preso en este país. ¿Saben una cosa? 30 millones de dólares. Y lo discuto con quien quiera, ¿eh? El que quiera venir a ver, cualquier senador, diputado, que quiera venir a discutir conmigo, le pongo los papeles arriba de la mesa. 30 millones de dólares. Se afanaron 7.700.000 dólares por periodo presidencial. Y esto lo sabían todos. Ahora la eliminaron. La eliminaron de la vergüenza que tenían, sin duda. ¿Da? Pero lo que voy es más importante. Si tuviéramos acá los 30 millones de dólares, si nos dijeran, hay 30 millones de dólares para cubrir las necesidades. Como hay 30 millones ahí, hay 100 millones de publicidad y seguimos sumando. Ustedes pueden creer, a ver, pueden creer, capaz que estoy loco, no sé, capaz que estoy loco. Ustedes pueden creer que el Palacio Legislativo nos cuesta 442 mil dólares por día. Escucharon bien, ¿va? Escucharon bien. Algunos ya habrán escuchado esta cifra, ¿no? La vengo diciendo hace mucho tiempo. ¿Alguien salió a decir, es mentira lo que dice el loco ese del Bocón? ¿Alguien se atreve a debatir conmigo cuánto nos cuesta el Palacio Legislativo todos los días, ¿eh? Sábado, domingo, feriado, primero de mayo, primero de enero, todos los días. Todos, ese maravilloso monumento, precioso, de mármol, nos cuesta 444 mil dólares todos los santos días del año. Multipliquen, agarren la maquinita, multipliquen por 365 y van a ver cuánto les da. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí están todos acomodados. Porque ahí les pagamos todos nosotros. Mientras la gente se caga de hambre. Mientras la gente tiene que vivir adentro de un container. El que tiene suerte. El que tiene suerte adentro de un container. Nos hacen vivir como la mierda. Indignamente. A cientos de miles de uruguayos. Olvidan el interior. Todo es Montevideo. Todo es el centralismo de Montevideo. Me tiene podrido el centralismo de Montevideo. Y me tiene podrido los políticos que han presentado inclusive leyes para descentralizar. ¿Saben por qué? La descentralización es simplemente un argumento electoral. Para después ir a Paysandú, a Salto, a Artigas, a Fraivento, a Mercedes, a Cardona, a todos lados, y golpearse el pecho, decir, estamos buscando la descentralización, porque la injusticia de Montevideo y la gran puta mentira, falso, no lo quieren hacer, viven en el centralismo de Montevideo. Nunca ninguno hizo nada por eso, nunca ninguno hizo nada por eso. Tenemos que avivarnos de una vez por todas, no sé. Creo que si nos juntamos, nos unimos y peleamos por un Uruguay de honestos, por un Uruguay bien administrado, bien gestionado, cuidando el pesito, terminando, erradicando los acomodos y los privilegios de los políticos. Si le bajamos el sueldo a los políticos, si les cortamos las partidas de secretaría mentirosas, las partidas de gasto de representación que se meten en el bolsillo, nos roban en la cara. Si terminamos con la partida para pagarle a estos señores los celulares, le pagamos a los señores. Ganan 12 mil pesos por día y todavía le tenemos que pagar 5 mil pesos por mes a cada uno por gasto de celulares. Si terminamos con los subsidios, un año de subsidio a cada legislador que se va, y se van uno, dos o tres por banca. No crean que es un diputado solo que se va. Uno, dos o tres, están dos años, renuncian, subsidio. Para reinsertarse en la sociedad, manga de bandido. Anda a laburar, ¿por qué no prueban trabajando? Prueben trabajando, prueben laburando, hermano. Háganlos laburando, no acomodándose, moviendo el culo por ahí para que te acomoden. Y te inventan lugares, como inventaron ahora con la ex senadora Carola Viaga, le inventaron un lugar. Estoy recaliente con eso. Ya sé, me peleé con ella, no me hablará nunca más, y cuando nos veamos en mina me va a putear y yo la voy a putear a ella. ¿Ah?
yo le voy a putear a ella. Si la encuentro, la puteo. Y le digo, sos una sinvergüenza, Carol. Sos una sinvergüenza. No saliste nada porque la gente no quiso que salgas nada. ¿Me entendés? La gente no quiso que vos no seas diputada, no seas edil, no seas intendenta, no seas senadora, no seas nada. Andá a laburar. Andá a laburar. Como antes de meterte en política. ¿Eh? Andá a laburar. Desde antes que la familia a la calle te haya elegido y te haya puesto en una lista y te saque senadora. Y no es nada contra ella. Hay mil casos como ella. Mil casos como ella. Que terminan con el ojete sentado en el parlamento, no saben ni limpiarse el culo. Termine, loco, termine. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Basta, loco. Ya fundieron el país. Ya no, es impagable lo que debemos. No sigan afanando. No sigan acomodando gente. No sigan votándose ustedes mismos los salarios que van a tener ustedes mismos. ¿O no? Acá me dicen, no, mirá, no es así. Se vota de uno para el otro, como hacen los ediles que votan el sueldo del intendente que va a venir. Ya saben quién va a ser el intendente. ¿O no saben quién va a ser el intendente? Vamos, hermano. No nos hagamos trampa en solitario. No nos trate como estúpidos. No somos estúpidos. ¿Eh? No somos estúpidos, no. Somos mansos los uruguayos, somos mansos, pero estúpidos no somos. ¿Eh? Estúpidos, no tenemos un pelo de estúpidos los uruguayos. Nos tenemos que juntar, tenemos que combatir a quienes son nuestros enemigos. Y los enemigos son, reitero, una vez más, perdónenme lo reiterativo, los políticos que integran el sistema político profesional uruguayo. Esos son nuestros enemigos, los que hay que desterrar de la política. Y hay que cambiar, hay que cambiar. Y muchos me dicen, ¿qué vas a cambiar vos solo? ¿Vas a cambiar una? Me meterán un diputado si pueden, si tienen suerte, si hay un aborto de la naturaleza bonita, porque la gente es mala. Todo el mundo me dice lo mismo, ¿eh? Todo el mundo. La gente es mala, la gente te golpea la espalda y después no te vota. La gente te dice, te usa, ¿eh?, en el periodismo para denunciar y después votan a la calle a Sanguinetti o a Vázquez o cualquiera. ¿Da? Y es verdad. Sí, es verdad. Yo sé que es así, mucha gente ahí así. Es así porque los acostumbraron a ser así. Porque tienen que ser así para acomodarse, porque creen que sin acomodarse no se salvan. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un Estado que no sea así de gordo. ¿Para? Basta de funcionarios públicos. Basta, a ver, de contratados. Basta de contratados. Los que están presupuestados, pero los que están contratados, cuando se les termine el contrato, que vayan a laburar. Prueben laburando, prueben agachándose a la tierra, vayan a sembrar papas, vayan a laburar. Cada uno de nosotros nos tenemos que defender como se puede. Pero si logramos un país mejor, si logramos un país saneado, si logramos un país bien intencionado, bien administrado, sobra la guita, sobra la guita. Acuérdense de mí, de este loco, sobra la guita en el Uruguay. Si se dejan de afanar, de malgastar, de despilfarrar, de acomodar, de privilegios, de viajes por todos lados, por el mundo, de embajadas al santo pedo, embajadas al santo pedo. Pedo, $100,000 nos cuesta cada embajada de promedio por mes. ¿A ustedes les parece? ¿Para qué tener una embajada en no sé dónde, en Tanganica? Déjense de joder. Pongan ahí una oficina comercial, saquen la embajada a la mierda, saquen el embajador a la mierda, a la mujer del embajador, a los hijos del embajador, a los padres del embajador, a los agregados militares, sáquenlo a la mierda, que no sirve para nada, que vengan al Uruguay a laburar, a romperse el culo, y pongan ahí una oficina comercial, que adentro de la oficina haya dos personas que vendan los productos uruguayos. Eso es lo único que nos interesa. Tenemos que exportar, vender. Y no es solo vender soja, vender arroz y vender carne. No, no. Hay miles de productos uruguayos que se pueden comercializar en el mundo. Pongan vendedores que anden
ofreciendo los productos uruguayos por todos lados. Dos personas, no una embajada con autos oficiales, con dos choferes, pagándole el colegio a los nenes del embajador, el colegio a los nenes del agregado militar. Déjate de joder, pará. ¿Qué somos? ¿Un país chiquitito así? ¿Vamos a qué? ¿A tener embajadas al pedo en todos lados? No, un representante comercial que oficie de cónsul y se terminó. Y se terminó, basta. Y otra cosa, ¿saben cuánto ahorraríamos? ¿Saben cuánto ahorraríamos? Yo les voy a decir cuánto. ¿Quieren saber cuánto? Podemos ahorrar en un periodo presidencial, en un periodo, me animo a decirle, 80 millones de dólares. Júntenlo con los 30 de la partida de prensa. Ya tenemos 110 millones de dólares. Y si eso lo dividimos entre los que cobran una jubilación mínima, ¿no serán 3.500 pesos para cada jubilado? ¿Y qué te parece un aumento de 3.500 mangos? Permanente, seguro, para el que cobra 15.000 pesos cagado. Se puede, hermano. No se quiere, nada más. Estoy cansado de los colorados, de los blancos, de los frente amplistas, del tarado de Mieres, del partido independiente, de todo. Estoy cansado. Me cansé de escucharlo. Me da asco escucharlo. Me da ganas de vomitar cada vez que veo, como el otro día, a la salida de esa reunión que hizo la calle Pou, nuestro señor presidente, con todos los partidos políticos, a Sanguinetti y a Mieres. Sanguinetti y Mieres, los voceros, explicándole al pueblo uruguayo el TLC con China. ¿Pero qué tienen? ¿Qué son? ¿A quién le ganaron? Si no fundieron el país. Si son responsables de fundirnos a todos nosotros, de condenarnos a la miseria, de condenarnos a la depresión, a la angustia, a la tristeza, y salen a pelearse por el micrófono. Y por último, ya cierro, por último, ver a los periodistas. Yo no me agarro con los periodistas, retiro lo dicho. Hay periodistas que son una mierda, unos delincuentes, los hay. Pero verdaderamente lo que pasa acá son los medios de comunicación. Pero no todos, no voy a englobar, no voy a generalizar. Una cosa es un medio de comunicación del interior, donde trabajé añares, que sé las dificultades que tienen, que sé que jamás les viene una propaganda oficial, o si no es una limosna, o si no, si tienen la suerte de que algún político del pueblo, del departamento, lo nombren director de UTE, director de ANTEL, director de OCE, director de ANCAP. Si logran eso, tienen unas limosnitas con unas órdenes de publicidad que el director le tira como limosna, y hay que agradecerle al señor, arrodillarse con él y agradecerle que nos tiró con una limosna a los medios de comunicación del interior. Pero después, cuando él llega al pueblo, sí. Tenemos que ir todos así. Así. Ahí está. Tenemos que sostenerle el micrófono para que diga lo que se le plazca al señor, porque nos tiró con $500 una limosna a un medio de comunicación del interior. Entonces son los dueños. El dueño del medio le dice: mirá que viene Sanguinetti. Andá, porque Sanguinetti nos otorgó la radio. O nos otorgó el canal cable. Entonces hay que atender al señor Sanguinetti de por vida, y después al hijo de Sanguinetti, al nieto de Sanguinetti y al viñeto de Sanguinetti, porque nos regaló la radio. O de la calle. Ahí viene el Cookie. El Cookie me dio la onda radial a mí, como pasa en todos lados. ¿O qué se cree? Que los medios de comunicación que fueron al baño y en lugar de hacer popó, hicieron, tengo una radio ahora. No, todo acomodo. Todo acomodo político. Por eso, las normas actuales y de siempre son que el presidente de turno es el que firma a quienes le dan como permisarios una onda radial o televisiva. El presidente solo lo hace. Y así es lo que han hecho. Sanguinetti otorgó más de 100 radios en el interior. ¿Para qué lo hace? ¿Porque es bueno? ¿Qué va a ser bueno? Es una bosta. ¿Pero por qué lo hace?
Y porque si yo estoy en una radio, vos, estoy otra voz, tengo una estructura de medios de comunicación que responden a mi partido y a mi persona. Y eso es lo que tenemos que desterrar de este país. Porque esto, los medios de comunicación, el micrófono, la camarita, es lo que tiene que estar al servicio, único servicio del pueblo uruguayo, único servicio de la gente que pueda, sí, disfrutar la libertad de expresión y que se haga responsable de lo que dice, pero que hablen los de izquierda, hablen los de derecha, hablen los del medio, hablen los fachos, hablen los zurdos, hable todo el mundo. Hablen los empresarios, los comerciantes, los sindicalistas, todos hablen. Eso es un medio de comunicación, de verdad. Pero el final de los medios es uno solo, con el 4, 10 y 12, punto. Ahí está la mierda. Ahí está el que maneja todo. Ahí está el que marca la agenda del país. Y bueno, la publicidad oficial, por montones y por millones de dólares, va a parar a los bolsillos de los dueños del 4, 10 y 12. Viva la cara de ellos, ¿no? Viva la cara de ellos. No son ellos los delincuentes. Los delincuentes son los otros, los que manejan los medios de esa manera. Y el final del cuento, y me voy, es muy simple. Todas las cagadas que le dije en este programa, todas, todas y cada una, todos los beneficios que sacan, todos los privilegios que sacan, todo lo que logran, a todos los que compran, lo hacen con la plata nuestra, la tuya, la mía, la que pagamos permanentemente con los impuestos, con el IVA, con el, yo qué sé, impuesto a los jubilados le pusieron. Tendrían que hacer un pozo y meter la cabeza dentro de vergüenza. Un jubilado que labura toda la vida, que aporta toda la vida, que si, su jubilación, aunque sea miserable, le cobran un impuesto a los jubilados. Ya no sabían más de dónde sacar. Hijos de puta, como Astori, hijos de puta, de verdad. Hijos de puta que nos han cagado la vida a un montón de viejos. Los han condenado a vivir con la mierda los últimos años de su vida. Y ellos forrados de guita. Ahí está, enfermo, pobre Astori, que se mejore, cobrando 14 palos por día. ¿Eh? Y su mujer diputada. También puesta en la lista Sábana, que vamos a triturar. Vamos a triturar si algún día alguien del Basta Ya pisa el Palacio Legislativo, comenzará la guerra, comenzará la batalla. Le vamos a meter dinamita, es un decir, ¿no? No somos violentos ni va a haber violencia, pero no le vamos a perdonar ni una. Nuestra gente, la del partido Basta Ya, va a estar permanentemente señalando, subrayando y denunciando en donde sea, en el Palacio y en la justicia, todas las cosas que hagan mal, todas las cosas sospechosas, todas las cosas que sea un robo, todas las cosas que sea un despilfarro del dinero de todos los uruguayos. Yo me cansé, la verdad. Podía haber elegido la cómoda. Me ponen en una lista para que yo no joda más, para que no grite más, para que no hable más, para que cierre el bocón. Y era diputado y ganaba 12 palos por día y todos los chiches y viajaba por el mundo porque, como hacen ellos, me anoto para ir al Parlatino, me anoto para ir al Congreso de la puta madre que los parió en Europa, o como el hijo de mil putas de Sendic, que no tiene gollete que haya aceptado que para ir a Zambia, qué mierda fue hacer a Zambia, ¿no?, le hayan pagado los uruguayos un pasaje en más de 10 mil dólares y de vuelta. O la vieja chorra, ladrona y asesina. Ladrona no, retiro lo dicho porque no lo puedo probar. Pero sí pruebo que es asesina, vaya a China y se pague 10 mil y pico de dólares un pasaje y de vuelta. Mientras acá, a una cuadra, que hay un hábitat, recién fui, y están haciendo una colecta, porque una señora necesita para su hijo 5 mil putos dólares. Y gastan 10 mil en un pasaje para la Topolnaski, o para Sendik, o para todo, o para Heber, que la suma que hice de los viajes que hizo desde que es político supera el 500.000 de dólares.
Entonces, es el mundo del revés. Es el mundo de la joda. Es el mundo del mal gasto. Y los uruguayos, como pelotudos, cada 5 años andamos tras de ellos, y cuando el caudillito del pueblo, que va a ser candidato a diputado, Dios nos dice, va a venir Luisito. ¿A qué viene? Vamos a reunirnos todos, ponen unos chorizos, nos dan chorizo pan, nos dan alguna cosa, y se juntan todos a escuchar a Luis. Mire que pongo a Luis como ejemplo, pero son todos iguales, ¿eh? Y Luis viene y dice, vengo a escuchar las necesidades de la gente. Andá la puta madre que te parió, Luis. Luis y todos, ¿eh? Son unos hijos de puta. Son profesionales de hijos de puta. Se recibieron de hijos de puta en la Universidad de Cambridge. Dejate de joder. Nos reencontramos mañana. Piensen. Mucho pensamiento. Mucho pensamiento. Este loco está loco. Pero no como vidrio. Que pasen bien. Chao.